Bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlockTK. Estamos con el análisis de la Guerra de la Chispa, la nueva colección de Magic the Gathering. Los días previos hemos visto los colores azul, blanco y negro, y hoy nos toca el color rojo, que siempre ha sido mi favorito dentro de Magic, aunque siempre lo han tratado fatal. Vamos a ver qué tal lo han tratado en esta colección de todas maneras, que promete bastante, la verdad. Y nada, os dejo en la descripción del vídeo el enlace a todas las imágenes para que podáis verlas tranquilamente. Y nos vamos a centrar en el color rojo, como digo. Las vamos a ver en español para que sea todo mucho más sencillo, más cómodo y más entendible. Y sin más dilación, vamos a ello. Primera carta, invasor de la simiente de An, ¿vale? An, por 3 es un 2-2. Es guerrero, guay. Es minotauro, da igual. Y es zombie, guay, ¿vale? Lo digo porque hay sinergias actualmente en estándar con zombies y con guerreros. Es común y dice que mientras que sea tu turno, el invasor de la simiente An tiene la habilidad de dañar primero, ¿vale? Está bien, en tu turno es un 2-2 dañar primero, en el turno del oponente no. Y pagando un mana de cualquier color, dice, sacrifica a otra criatura, el invasor de la simiente An obtiene más 2, más 0 hasta final de turno. Obviamente esta carta para construido pues no vale para nada, pero para limitado tampoco es que sea muy buena, la verdad, o sea, siempre tienes la opción de estar amenazando, ¿no? En plan de ataco, tengo otra criatura. Y el oponente dice, es que daña primero. Y si sacrifica a dicha criatura, esto es un 4-2 daña primero, sacrificándola. O un 6-2 incluso, ¿no? Porque puedes sacrificar más de una criatura. Así que bueno, es un poco amenazante, pero desde luego no estaría muy contento de jugarla en mi mazo, salvo que tenga mucho sentido, mucha sinergia con sacrificar criaturas en mi mazo o algo de ese estilo. Sería para un mazo rojo-negro, pero además demasiado rebuscado. Desde luego es una carta que no vais a ver en construido y en limitado tampoco la vais a ver demasiado. La salva un poquillo el tema de ser zombie, a lo mejor tiene, ya digo, sinergias en estándar o... En estándar no, vamos, quiero decir, en limitado con tema de masillas, zombies, etcétera, etcétera. Ya sabéis que los masillas para mí son los ejércitos zombies de la habilidad de enrolar, ¿vale? Para mí, masillas, porque como en inglés se llama amas, pues nada. Vale, una carta que ya digo, poco importante. Seguimos, estallido cegador. Por 3, es un instantáneo, es común, hace un punto de daño a la criatura objetivo, solo un daño por 3 de mana, es una caca, pero bueno. Esa criatura no puede bloquear este turno. Robas una carta. Bueno, al menos es una carta que se cicla a sí misma y hace que no pueda bloquear dicha criatura. Para construido, pues no es jugable, vale, hay cosas mil veces mejores para construido. Hay chispas que sencillamente por 3 matas a esa criatura y listo. Aunque es cierto que no robas carta, pero hace lo que tiene que hacer, que es matar, ¿vale? Matar criaturas o jugadores, ni siquiera hace daño al jugador. Para limitado no es mala del todo, porque la puedes ciclar y ya está, vale, haciendo objetivo a una criatura cualquiera, le haces un daño y listo. Es posible que mates a alguna criatura que aguante uno. Es posible que te quites de en medio un bloqueador y encima robas una carta. Entonces, en construido es injugable, en limitado puede ser que algún mazo veamos que juega esta carta, ¿vale? No la picaría muy alto, no le daría mucho valor, pero si tengo que rellenar con algo, sería una buena opción para rellenar mi mazo. Doblegar el rayo por 4, instantáneo, te cuesta 3 menos lanzar este hechizo si controlas una criatura con fuerza 4 o más. Dependerá de cuántas criaturas de fuerza 4 más haya en el formato, porque por ejemplo en la anterior colección, en la Lealtad de Ravnica, había muy pocas criaturas que pegasen 4 o más, ¿vale? Así que bueno, en principio es un instant que cuesta 4, que dice que cambia el objetivo de un hechizo o habilidad a otro objetivo, ¿vale? Pero que tenga un solo objetivo, lógicamente, tiene que ser la carta, si no, no funciona. Pues no la veo buena en construido. De hecho, en construido, ni aunque costase uno rojo, sería buena, ¿vale? Ni aunque tengas una criatura de coste de fuerza 4 o más, sería buena. Y el limitado, bueno, el limitado, igual, tampoco la jugaría y dices, no, sí, pero le cambias el objetivo a una anticriatura, es que te tire el rival. Sí, sí, pero requiere que tú estés con 4 de mana enderezado, que esperando con esta carta en tu mano a que el oponente juegue algo, que haga objetivo, algo que tú quieras cambiar, o sea, demasiados requisitos para que esta carta sea jugable ni en construido ni en limitado. Bien, vínculo de pasión, un conjuro que cuesta 6 que dice que gana el control de la criatura objetivo hasta el final del turno, endereces a esa criatura, vale, típica habilidad, típica carta de traición, ¿cómo se llama? Acto de traición o amenazar de color rojo, pero suelen costar 3. O sea, lo que hace hasta ahora es lo mismo que hacen siempre, gana la habilidad de prisa hasta el final de turno, pero por 3, esto cuesta 6, no sé por qué. El vínculo de pasión hace 2 puntos de daño a cualquier otro objetivo. Bueno, es un 2x1, digamos, robas una criatura durante un turno, le das prisa, la enderezas, tal, y además haces otros 2 daños por ahí. Ah, obviamente en construido esto es injugable, en coste 6 para hacer eso es poquísimo, es malísimo. ¿Y en limitado querría jugar yo esta carta en mi mazo? Yo creo que no. De hecho, yo creo que las de coste 3 ya son bastante dudosas incluso, ¿no? Para limitado, salvo en un mazo muy agresivo, que quieras jugar algo de este estilo. Entonces,
Yo creo que es una carta que va a pasar sin pena ni gloria por limitado, que no se va a jugar mucho en limitado, la vais a ver pocas veces, y que han construido muchísimo menos. Así que nada, vínculo de pasión tampoco. Vale, de momento la primera fila de cartas del color rojo da pena, es lo que digo, es que tratan bastante mal al color rojo normalmente. Estoy muy disgustado. Bueno, seguimos, vamos a la siguiente fila. Profetisa Ardiente, toma ya el nombre, profetisa. Por 2 es 1-3, es hechicero y es humano, son buenos tipos de criatura, por cierto. Siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, la profetisa ardiente obtiene +1/+0 hasta el final de turno, y luego adivinas 1. Lo cierto es que +1/+0 es poco daño extra que vayas a hacer, o sea, por ese motivo no la vas a querer jugar, ¿vale? El adivinar 1 está bastante bien. O sea, es decir, esta carta para construido, creo sin duda que no pase el corte, aunque ojo, que es hechicero y es humano. Lanzas hechizos que no sean de criatura y va ganando +1/+0 y además vas adivinando. Bueno, yo creo que en construido esto no se va a jugar, lo veo insuficiente. No está mal del todo, pero es insuficiente para construido. Y el limitado está bastante bien. O sea, yo mi mazo de limitado por 2, 1, 3, bueno, no es que sea muy bueno, pero tampoco es malo del todo. Que encima puede crecer un poquito algunos turnos, puede ser un 2-3, incluso un 3-3 en algún turno y tal. Y que además vas adivinando, ¿no? Cada vez que juegas un hechizo que no sea criatura. No está mal del todo. El limitado seguro que la jugaría, no la jugaría, o sea, no la cogería con un pick muy alto. Pero la metería súper encantado como carta de relleno en mi mazo, ¿no? Y para construido, pues no creo. Pero aunque ya digo, el tema de ser hechicero para un mazo de hechiceros de estándar, no va a haber mazo de hechiceros, pero aquí traeremos al canal seguro un mazo de hechiceros y llevaremos esto y lo probaremos. Bueno, Cíclope Cadena Látigo. Por 5 es un 4-4. Que por 4 la criatura objetivo no puede bloquear este turno. Vale, pues para construido, obviamente, esto no se puede jugar. Para limitado, no está mal del todo. Por 5 un 4-4 está en la media. Un poquito por debajo de lo que esperarías, de lo que necesitas, de lo que quieres, ¿no? Pero bueno, por 5-4-4 no está mal del todo para un mazo delimitado. Y la habilidad no es mala. Por 4 la criatura objetivo no puede bloquear, quiere decir que su mejor criatura haces que no pueda bloquear. Así que perfecto. Una carta bonecilla para limitado y jugable, e injugable, perdón, en construido. Solo faltaba que fuese jugable en construido este tipo de cartas, ¿no? Bien, llegamos a Planeswalker. Por cierto, creo que todos los colores tienen un Planeswalker mítico. Excepto el rojo. ¿Por qué? ¿Por qué le hacéis esto al color rojo? El Planeswalker bueno, importante, digamos, del color rojo es Chandra, es esta de aquí, Chandra, artesana del fuego, pero no tiene Planeswalker mítico como tienen los otros colores. Creo que el verde tampoco tiene Planeswalker mítico. Si alguien me corrige en los comentarios, perfecto, ¿vale? Pero creo, si no estoy equivocado, que ni el verde ni el rojo tienen Planeswalker mítico. Solamente les han puesto Planeswalker raro. Claro, cuanto más rareza tiene una carta, más poderosa es, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hace esta Chandra. Chandra, artesana del fuego, por 4 entra con 4 contadores de lealtad. Y dice que tiene una habilidad permanente, estática, que dice siempre que uno o más contadores de lealtad se remuevan de Chandra, artesana del fuego, hace esa misma cantidad de daño al oponente o Planeswalker objetivo. O sea, digamos, este Planeswalker entra con 4. Si le quitásemos los 4 contadores de golpe, haría 4 daños. Si pudiésemos quitarlos de alguna manera, o nos los quitase el rival, matándola o lo que sea, le haríamos 4 daños al oponente o a un Planeswalker objetivo que controle ese oponente o a quien sea, ¿no? Oponente o Planeswalker objetivo, vale, perfecto. Lo que no sé. No, no creo, ¿vale? O sea, quiero decir, si me tiran, por ejemplo, un desprecio de Braska o un destruye el Planeswalker objetivo, si me destruyen Chandra o me la exilian, ¿cuenta como que esos contadores se remueven? Digo yo que no, ¿vale? O sea, no, no, no creo, ¿vale? No. Habrá que verlo, ¿vale? Que alguien que sepa más de reglas y tal que lo especifique, no creo que eso funcione así. Funcionará quitar contadores de lealtad cuando le atacan criaturas y le hacen daño, le hacen 3 daños, le quitan 3 contadores y entonces tú puedes hacer esos daños con Chandra a un jugador Planeswalker, a un oponente Planeswalker, mejor dicho. O, bueno, cuando los quitas tú, por ejemplo, con el menos 7, ¿vale? Ese tipo de situaciones, ¿no? Así que la habilidad estática va a depender de los contadores que tú le puedas quitar de alguna manera. O cuando el oponente le ataque. Por tanto, el oponente no va a estar muy dispuesto a atacar a Chandra, ¿vale? Por +1, exile la primera carta de tu biblioteca y puedes jugar esa carta este turno. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Está bastante bien, vamos, no es una locura. Pero está bastante bien, es prácticamente un roba una carta, ¿vale? Dado que es un Planeswalker que entra por 4 y que quitarle contadores atacándola es un poco doloroso, no está mal, un +1 que no está mal del todo. Puedes jugar tierra, o sea, intentar no jugar tierra el turno todavía hasta que no mires la de Chandra, ¿vale? Y cualquier otro hechizo. Nah, es un poquillo regulera, ¿vale? Y por menos 7, exile las 7 primeras cartas de tu biblioteca y puedes jugarlas este turno. Pero claro, es que hay que pagar sus costes de mana, entonces tampoco es que sea muy bueno. Son 7 cartas las que exilias, pero ¿cuántas vas a poder jugar de ellas dado el mana que tienes, ¿no? Y depende de la cantidad de tierras que salgan, etcétera, etcétera. Nada, nada. Vamos a ver.
Siempre todos los Planeswalkers en limitado son buenos. De hecho, este Planeswalker en limitado es bastante bueno, por lo que os estoy comentando. Porque en limitado, casi la única forma de matar a Chandra es atacándola, ¿vale? A un Planeswalker, va a ser atacándolo. Entonces, cada vez que ataquen a Chandra y le quiten contadores, va a ser daño que reciba el rival. O sea que por 4, como mínimo, va a tener 5 contadores, ¿vale? Porque cuando lo juegas ya le pones 1 al activar la habilidad por primera vez. 5 contadores son 5 daños. O sea que por 4 hace 5 daños a un oponente de Planeswalker. Bueno, no está mal del todo. Y luego encima, cada turno vas a poder jugar una carta extra, ¿vale? Vas a exiliar una carta y la puedes jugar ese turno. O sea, es como robar una carta extra, como estaba comentando. Lo cual está bastante bien. Así que el limitado es muy buena. Casi todos los Planeswalkers son buenos en limitado prácticamente siempre. Y en construido yo creo que no. Creo que en construido hay cosas mejores. Comparando simplemente con algún otro Planeswalker que haya de coste 4, por ejemplo, Karn. El Karn, que está en Dominaria. Sí, es cierto que rotará en septiembre-octubre, cuando salga el próximo ciclo de colecciones. Pero, comparadlo con un Karn. ¿Qué prefieres, un Karn o esto? Pues prefiero un Karn, ¿vale? Un Karn es bastante mejor en casi cualquier circunstancia, ¿no? ¿Querría esta carta, la monorroja, ¿vale? Sustituir el frenesí experimental por esta Chandra? Yo diría que no. Yo diría que prefieres el frenesí experimental antes que esta Chandra. Así que no creo que la veamos jugar en construido. El limitado sí, obviamente, pero en construido no. Pirohélice de Chandra. Por 2, instantáneo, es común. Hace 2 puntos de daño divididos como quieras, a 2 objetivos. Y es instant, a 1 o 2 objetivos. Es una carta que está bastante bien. Para limitado es muy buena. Limitado este tipo de cartas son buenas. Puedes matar incluso 2 criaturas. O hacer un daño a una y otro al oponente. O sea, bueno, por 2 hacer 2 daños repartidos como quieras entre 1 o 2 objetivos está guay. Y para construido... Para construido no está mal del todo tampoco. Es un poco a medio camino entre un choque y una descarga de rayos. Es cierto que hace un daño menos... Por 2 de maná hace un daño menos que la descarga de rayos, pero a cambio te permite dividir el daño, por ejemplo, a un elfo de Yanowar y al rival, o a un elfo de Yanowar y a otro, y a un, bueno, a tritones, yo qué sé, se me ocurren varias circunstancias, ¿no? Así que bueno, es una buena chispa, y podríamos llegar a verla en construido perfectamente también, ¿vale? Sobre todo con la próxima rotación. Con la próxima rotación van a salir del formato varias cartas, por ejemplo, la descarga de rayos sale el rayo de hechicero, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, rayo de hechicero puede ser que se llame incluso. Bueno, sale algunas cartas del formato, algunas chispas, y a lo mejor esta, pues, gana enteros, ¿no? En ese sentido. No me extrañará verla en construido jugada, y el limitado es bastante buena. Triunfo de Chandra. Por 2, instantáneo. El triunfo de Chandra hace 3 puntos de daño a la criatura o Planeswalker objetivo que controla un oponente. Vale. Si controlas un Planeswalker Chandra, en vez de eso hace 5 daños a ese permanente. O sea, digamos que por 2 es un instant que hace 3 a criatura o Planeswalker. Hace un daño menos que la espiral de lava, pero a cambio es instantáneo. Y además, en el hipotético caso de que tengas una Chandra, en lugar de 3 hace 5 daños. Bueno, también hace daño a Planeswalker, lo cual también es de agradecer, cosa que no hace la espiral de lava. Así que esta carta no es mala del todo. Actualmente las cartas, las barajas que llevan rojo, están llevando muchas de ellas, sobre todo si son agro control, mid range control, están llevando espiral de lava. Pues esto podría incluso llegar a sustituir a la espiral de lava, dado que es instant, ¿no? Y en un mazo con Chandras, pues mejor todavía, ¿no? No la veo mala. En limitado está guay, ¿vale? En limitado cualquier removal es bueno. Y esto es un removal. Directo mata a una criatura, a un Planeswalker. No todos, pero mata a los pequeños. Y en construido puede ser incluso que lo llegamos a ver, ¿vale? No lo veo imposible. Sobre todo si hay un mazo con Chandras, con Planeswalker Chandra, veremos el triunfo de Chandra. Pero en principio creo que la espiral de lava está un pelín por encima. O la descarga de rayos, sin ir más lejos, está un pelín por encima de esta carta. Electromante Cíclope. Por 5 es un 4-2, es hechicero, ¿vale? Es curioso, parece un Blitzcrank, esto de aquí. Sí, es un Blitzcrank, solamente le falta el puño para agarrarte. Bueno, es infrecuente. A ver, por 5 un 4-2 es malo, ¿vale? O sea, vamos a ver qué habilidad tiene. Cuando el electromante Cíclope entra al campo de batalla, hace X daños a la criatura objetivo que controla un oponente, donde X es la cantidad de cartas de instantáneo de conjuro en tu cementerio. Vale, en limitado es tochísimo. El limitado un mazo un poquito lo construyes en torno a jugar Instant Sorceries. Tienes 2 o 3 Instant Sorceries en el cementerio. Es un Kabu. Esto es prácticamente un Kabu. Lo pasa. Cuesta 5, es un 4-2. O sea, las estadísticas no son buenas para su coste, pero la habilidad es muy buena. O sea, el limitado a esta carta es 4 estrellas. No es 5, pero es 4 estrellas. Hay que construir un poquito el mazo en torno a ella, tener Instant Sorceries en el cementerio, pero bueno, es bastante, bastante, bastante buena. El construido es injugable, porque por 5 anda que no habrá mil cosas que matan criaturas o hacen más daños o más cosas a mil cosas, ¿no? Así que yo creo que para construido no, pero para limitado es bastante, bastante interesante. Es infrecuente, así que no la dejéis pasar porque vais a ver pocas de ellas, ¿vale? Vale, Demoler. Reedición del Demoler, una carta que han reeditado 100 millones de veces.
En limitado no la juguéis, en construido no la juguéis. Las lluvias de piedras, es decir, los hechizos que rompen tierras, históricamente costaban 3 y muchas veces ni se jugaban, si acaso de banquillo, y este cuesta 4. Es cierto que también destruye artefacto, pero sin ir más lejos, hay una carta que se llama saqueo, y el saqueo era por 3 y hacía lo mismo, destruye artefacto o tierra objetivo. Así que ya ves tú dónde queda esta carta. Esta carta no es buena, bueno, no es que sea mala tampoco, pero no la vais a ver en construido ni limitado, al igual que creo que está actualmente en estándar, de hecho, creo que está en M19, ¿no? Si no recuerdo mal, está en estándar, ¿no la habéis visto? No, yo tampoco. No la vais a ver tampoco ahora, la reeditan cada 2 colecciones, la reeditan. Bueno, Infernal Devorador, por 3 es un 2-2, tipo criatura infernal. Bueno, en cuanto el Infernal Devorador entra al campo de batalla, puedes sacrificar cualquier cantidad de criaturas o Planeswalkers, y si lo haces, entra con el doble de esa cantidad de contadores más uno sobre él. O sea, si tienes algún mazo, sobre todo con negro, ¿vale? Para sacrificar zombies o tokens o cosas de ese estilo, o masillas, con varias criaturillas, esto puede entrar fácilmente, como un 4-4 por 3, sacrificando una criatura pequeña. No está mal, para limitado no está mal. O sea, yo creo que en limitado la jugaría. Si no tengo criaturas, pues la juego por 3, 1, 2, 2, que es lamentable. Pero a poquito que tengas un poco un mazo construido en torno a tokens, muchas criaturas, o criaturas que cuando mueren hacen algo, cosas por el estilo, esto empieza a cobrar cierto interés. Un 4-4, un 6-6 puede ser. Está bastante bien el limitado. El limitado seguramente lo jugaría sin mucho estrés, ¿no? Es infrecuente, o sea que no vais a ver muchos, pero el limitado no lo picaría alto, lo tendría ahí a mano, ¿vale? Pero lo jugaría casi seguro en mi mazo delimitado. En construido yo creo que no, creo que en construido hay cosas mejores que esto. Hay tanto removal que qué más da que sea un 4-4, un 6-6, te lo van a matar y punto, ¿no? Si, sobre todo le estás poniendo un poco en bandeja sacrificar criaturas para poner otra criatura, ¿no? Sobre todo contra removals masivos y cosas así, que hay muchos. Vale. Arcanista de la Horda del Terror por 2. Hechicero y zombie, ¿vale? Dos tipos de criaturas muy interesantes. Es rara, o sea que vamos a ver qué hace, que puede ser buena. Y es un 1-3 que arrolla. Es un poco irónico que la criatura pegue uno y arrolle, ¿no? Porque solamente arrollas realmente, a efectos prácticos, como mínimo pegando dos, ¿no? Vale, seguimos leyendo. Siempre que el arcanista de la Horda del Terror ataque, puedes lanzar la carta de instantáneo o de conjuro objetivo con un coste de mana convertido menor o igual que la fuerza del arcanista de la Horda del Terror desde su cementerio sin pagar su coste de mana. Si esa carta fuera ir a tu cementerio este turno, en vez de eso la exilias, ¿vale? Entonces, imaginad la jugada. Mana choque, por ejemplo. Mana arcanista de la Horda del Terror. Tercer turno, ataco con mi arcanista y puedo jugar dicho choque directamente gratis desde el cementerio. ¿Cuándo gana esto enteros? Gana enteros, se hace mucho mejor cuando pega más de uno. Si pegas dos o pegas tres, con dopadores, con lo que sea. Ojo que es hechicero y es zombie, o sea, es fácil dopar este tipo de cartas con efectos tribales, por ejemplo. Que pegue 2, que pegue 3, que pegue 4, puedes empezar a jugar gratis cada vez que atacas cartas de tu cementerio. Esta carta es bastante buena. Es buena en limitado, o sea, yo en limitado la jugaría. En limitado es buena, mejor dicho, no es bastante buena, es simplemente buena, es jugar en limitado por 2, 1, 3, ¿vale? Si tienes efectos de dopar la criatura, genial, ¿vale? Mucho mejor va a ser. Tampoco tienes muchos instantáneos y conjuros normalmente en limitado, pero si consigues jugar al menos uno del cementerio, ya has sacado partido de esto, ya has convertido en un 2x1, ya es un bicho que encima has jugado algo gratis desde el cementerio, ¿no? Así que al menos merece la pena llevarla y sacar partido con una vez sería suficiente. En construido, ¿la monorroja querría jugar esta carta? Yo creo que la monorroja no, pero una Gruul que tiene más efectos, tiene acceso al color verde para dopar esta criatura y poder jugar más hechizos instantáneos o lo que sea. Me imagino que todos estáis pensando en el coloso, ¿no? Más 4, más 2 y arrollar, que cuesta 2. Le tiro el coloso y gratis puedes jugar otro coloso. Es que con el coloso es una burrada si lo pensáis. Arcanista, ataco. Coloso, ah no, porque es siempre que ataque, ¿vale? Entonces, antes de atacar, coloso al arcanista. Por tanto, ya es un 5-5 arroya, ¿vale? Y cuando ataco, puedo volver a jugar el coloso. Por tanto, sería un 9-7 arroya, ¿vale? Por 2 de maná. Solamente con que juegues un coloso sería suficiente, ¿vale? Porque siempre que ataque, cada vez que ataca, ¿vale? Pues sí, con un coloso es una burrada. Con un coloso en el tercer turno estás pegando 9. Con esta carta o con cualquier otro dopador, ¿vale? O sea, hay dopadores de coste. Por cierto, sale el crecimiento gigante por no verde más 3 más 3, sale reeditado en esta colección. O sea, solamente con un crecimiento gigante ya sería también. Sería 7-7, ¿no? 7-7 arrolla, porque además arrolla la carta de por sí. No está mal, ¿vale? Es una carta bastante buena. El limitado yo la jugaría, ¿por qué no? Si no le sacas partido, bueno, pues has tenido un 1-3 por 2. ¿Qué le vamos a hacer?
pero si le sacas al menos una vez partida a esta carta en limitado, ya ha merecido la pena. Y en construido tiene bastante potencial. En construido la vamos a ver. Vamos a ver mazos que intentan jugar esta carta, ¿no? Casi seguro. Además tiene sinergia, ya digo, con dopadores con el color verde o con el color blanco y con mentor. La habilidad mentor, que le dé más contadores más uno a esto, o cualquier cosa que haya contadores más uno, lo que sea, hace que ya puedas jugar más hechizos del cementerio, ¿no? O formación inquebrantable, por ejemplo. La formación inquebrantable pone contadores más uno también, y hace indestructible, bueno, mil cosas, ¿no? Una carta con muchísimo potencial y que puede matar con dopadores muy fácilmente. Podemos ver una Gruul de dopadores, ¿vale? Una Stompy Gruul facilísimamente en estándar. Vale, seguimos. Mellizos de la Horda del Terror. Por 4 es un 2-2. Cuando entran al campo de batalla, enrolan 2. O sea que, bueno, por 4 pones 2 criaturas 2-2 en mesa. Y además dice que todas las fichas de zombie que controlas tienen la habilidad de arrollar. Vale, este tipo de carta en limitado es buena. Cualquier cosa que sea un 2x1 en limitado de este estilo, 2 criaturas 2-2 por 4 de maná, está guay. Además, todas van a arrollar, todas las que sean zombies. Está bastante guay. Ya digo, el limitado, además es guerrero, lo de chacal da igual, pero es zombie. Es infrecuente, no la vais a ver demasiado. Pero este tipo de cartas en limitado se valoran bastante, es bastante buena para limitado. En construido yo creo que no, porque por 4 poner 2 criaturas 2-2 no lo veo suficiente, ¿vale? No creo que el mazo de masillas vaya a querer jugar esta carta. Creo que hay cosas mejores para los masillas. Bueno, final de promesa. Ya sabéis que hay un ciclo de finales, uno en cada color, que cuestan X y 2 manás de dicho color, que hacen cosas muy tochas, sobre todo cuando X vale 10 o más. No es fácil juntar 10 de maná, pero, o sea, 12 de maná, mejor dicho. Pero si los juntas, estas cartas se hacen bestiales, todas ellas. Vamos a ver qué hace la roja. Dice, puedes lanzar hasta una carta de instantáneo objetivo y o hasta una carta de conjuro objetivo desde tu cementerio. O sea, digamos, puedes lanzar un instantáneo y un conjuro. O una de las dos cosas o las dos, ¿vale? Lo que tú quieras desde tu cementerio, ¿vale? Cada una con un coste de mana convertido de X o menos sin pagar sus costes de mana. O sea, si tienes un instant y un conjuro en el cementerio, puedes jugar los dos gratis, pero tienen que costar X o menos. Por ejemplo, tienes un choque y una espiral de lava, ¿vale? Un instantáneo y un conjuro que cuestan 1 y 2 respectivamente. Pues con que pagues X igual a 2, ya puedes jugar esos dos hechizos totalmente gratis. O sea, pagas 4 y juegas esos dos hechizos desde el cementerio. No lo veo nada mal, ¿vale? Incluso para una mono roja agresiva, llevar una copia de esto o dos, o puede surgir una baraja Big Red, una Big Red que intente generar mucho mana y juegue este tipo de cosas, o con otro color, ¿no? No está mal, ¿vale? O sea, la parte de X está bastante bien. Recuerdo un poquito a la electrodominación de la Lealtad de Ravnica, que al final no se ha jugado nada, que prometía mucho en Modern, pero que no se ha jugado tampoco. Vamos a ver la parte de X igual a 10, que es cuando realmente esta carta se hace interesante, ¿no? Por cierto, las cartas que juegues de esta manera desde el cementerio se exilian después, ¿vale? Si X es 10 o más, copia cada uno de los hechizos dos veces. Copias cada uno dos veces. O sea que, por ejemplo, si he hecho eso con un choque y una espiral de lava, los juegas tres veces, ¿no? O sea, juegas la carta desde el cementerio y además haces dos copias extra, ¿no? Y puedes elegir nuevos objetivos para las copias. Entonces, lógicamente, en un mazo que tenga así un poquito de chispas o algo por el estilo, juegas esto pagando 12. Y vas a jugar dos cartas del cementerio, un instantáneo y un conjuro, duplicados, mejor dicho, triplicados, ¿vale? Por triplicado realmente, y vas a ganar la partida en ese momento, ¿no? Bueno, yo esa carta la veo bastante interesante, veremos si se juega o no se juega. Habría que construir un poquito la baraja en torno a ella, pero está bastante interesante, está bastante bien, ¿no? Yo la veo bastante interesante, la veo bien. Por cierto, el ensartar a los críticos está jugando la mono roja y es conjuro, y con esta carta pues tiene sinergia un conjuro y un instant. Está bien, final de la promesa. Final de promesa, perdón. El limitado obviamente es buenísima. El limitado, a poco que tu mazo tenga algunos instantáneos y algunos conjuros y puedas jugar dos, o sea, todo lo que sea un 2x1 es bueno el limitado. No vas a llegar a 12 nunca el limitado de maná, así que no te preocupes por esa parte. Y en construido la veo jugable también. Así que una carta bastante, bastante buena. Gracias, porque en el color rojo nos han dado final de promesa y nos han dado arcanista de la Horda del Terror. A pesar de que hasta este momento todas las cartas habían sido un poco mediocrillas, estas dos están bastante, bastante bien. Asaltante Trasgo. Por 2, 1, 2, 2. Nada. Carta de relleno para limitado. Injugable en construido. Escuadrón de Asalto Trasgo. Por 4 es un 4-1 prisa. Es guerrero y es Trasgo. Y cuando muera, pones un contador más uno sobre la criatura objetivo que controlas. A ver, este tipo de cartas en construido se han llegado. Nah, no se han llegado a ver. Se han llegado a ver de otra manera, ¿vale? Con alguna cosa extra más. Por 4, un 4-1 prisa, dices, oh, le meto un susto importante al oponente. Sí, pero cuesta 4 y solo aguanta 1. Así que en los bloqueos va a morir prácticamente siempre.
y en cuanto el personaje tenga cualquier removal, pues no haces nada, ¿vale? Cualquier removal, porque solo aguanta uno. Vale, así que no es una carta para construido. Y para limitado, yo creo que tampoco. Es cierto que al morir deja un contador más uno sobre otra criatura, ¿vale? Sobre esta, no lo haría. Pero aún así, yo en limitado intentaría evitar jugar este tipo de cartas, salvo que tenga un mazo mega agresivo y digo, bueno, encaja en el mazo y tal. En general, evitaría bastante. Ni para construido ni para limitado la veo. Vale, iniciado siniestro. Por uno rojo es 1-1, que daña primero, ¿vale? Que cuando muere, enrola 1. O sea, al morir deja un masilla 1-1. Vale, vamos a ver. Es guerrero y es zombie, son dos tipos de criatura buenos, interesantes. En limitado no es mala del todo, pero no querría jugarla, porque al fin y al cabo siempre es un 1-1, ¿vale? Es cierto que daña primero, y al morir me deja otro 1-1. Pero es que son unos unos. Y los unos unos en limitado no son buenos, ¿vale? Porque enseguida hay 2-2s, 3-3s en mesa y ya no hace nada, ¿no? Salvo que tenga un mazo en el cual me interese sacrificar permanentes o criaturas, que ya hemos visto bastantes cartas en rojo y en negro, sobre todo, de sacrificar cosas. Entonces ahí empieza, esta criatura ganaría enteros, ¿vale? ¿La querría jugar en cualquier mazo? No. En un mazo de sacrificar cosas me empieza a interesar, ¿no? Es lo que quiero decir, porque son dos criaturas en una realmente. Para construido, lo mismo. Para construido por sí misma, pues no es muy buena, ¿vale? Pero el hecho de ser guerrero y ser zombie, sobre todo zombie, y que ponga masillas, me parece interesante y podría hacerse huequecillo en alguna baraja de construido que le viene bien sacrificar criaturas permanentes o que es un mazo de zombies o algo por el estilo, o de masillas, podría llegar a entrar en ellos, ¿vale? No me extrañaría llegar a verla en construido en algún mazo. Y el limitado depende del mazo también, ¿no? Así que es una criatura que depende del metajuego o del mazo en cuestión. Llama del corazón. Por 2 instantáneo, es común. Como coste adicional, tienes que sacrificar una criatura o un Planeswalker y hace 4 daños a cualquier objetivo. ¡Ojo! A cualquier objetivo. O sea que es una especie de Goblin Grenade. ¿Vale? Una granada Goblin. O una. Bueno, es una especie de hechizo que me he visto en varias ocasiones. Es una especie de arrojar, ¿vale? Eso, arrojar es la palabra que estaba buscando. El arrojar era sacrificas una criatura y haces tanto daño como la fuerza de esa criatura. Esto no está mal. Llama del corazón. ¿En limitado está bien? Sí, en limitado está bien. Sobre todo, fijaos, combina con cartas como iniciado al siniestro. O sea, estas son cartas que tienen sinergia. Sacrificas una carta que te da igual y encima dejas otro token 1-1, ¿vale? Y has hecho 4 daños a cualquier objetivo, jugador, criatura, planeswalker, lo que sea. En construido también lo veo. Ojo a la monorroja. La monorroja muchas veces, yo que sé, tiene 2, 3 criaturas, te ataca con ellas, te deja a 7 y sabe que si te da turno tú tiras la ira de calla, matas todas las criaturas y adiós. Pues a lo mejor tiene una chispa, llama del corazón. Esta carta la vamos a ver en limitado, mucho. Es común, ¿vale? Eso la vais a ver mucho en limitado. Y en construido se va a jugar. Es que son 4 daños por 2. Y sacrificar cosas de este estilo, y hay bastantes cosas que tú quieres sacrificar en construido también, ¿vale? Esta carta la vais a ver en construido, la vais a ver en limitado. Bastante buena. Una común de estas que da gusto verla, la vais a ver. Honrar al dios faraón. Por 3 es un conjuro que es común que dice que como coste adicional. Joder, ¿cuántos costes adicionales tiene el color rojo? Descartas una carta. Vale, eso es un problemilla, pero bueno. Robas 2 cartas y enrolas 1. Pues no está mal. No está mal, sobre todo porque hay cartas como los Fénix. Los Fénix quieres que estén en el cementerio para que vuelvan gratis cuando juegas 3 hechizos de instantáneo de conjuro en un mismo turno, ¿vale? Robas 2 cartas, ¿vale? Tienes que descartar una carta, sí, pero ya digo, hay ciertas cartas, sobre todo las cartas con Jump Start, ¿cómo se llama en castellano, sabría? Con. No me acuerdo el nombre en español. Las cartas que puedes jugar desde el cementerio descartando una carta. Te viene bien descartar ese tipo de cartas que luego las vas a poder jugar desde el cementerio, por ejemplo. Robas 2 cartas, o sea que se sustituye más o menos a sí misma, recuperas un poco lo perdido, cuesta 3, pero es que además enrolas 1. Así que bueno, no está mal del todo. Si hay un mazo de masillas, de zombies o de lo que sea, a lo mejor esta carta podría llegar a entrar, ¿vale? No la veo imposible de jugar. ¿El limitado la querría jugar? Sí, el limitado sí la quiero jugar, porque al final en el limitado te suelen sobrar tierras, así que no me importa descartar una tierra, dejas un token 1-1 o haces crecer tu ejército de zombies, vale, guay, o sea que no está mal. El limitado la jugaría seguramente en mazo rojo y en construido puede que la lleguemos a ver. Un poco difícil, pero puede llegar a ocurrir, ¿no? Vale, esto que pone aquí. Está muy mal escrito, ¿vale? Porque si os fijáis, la I latina mayúscula y la L son iguales. Entonces, ¿qué pone aquí? Creo que pone Ilarg, el jabalí arrasador. Vale, este es la criatura del ciclo de dioses. Hay un dios en cada color y este es el dios rojo, ¿vale? Ilarg, el jabalí arrasador. Si habéis visto alguna vez la princesa Mononoke, este jabalí os va a recordar bastante. No quiero hacer spoilers, bueno, a buenas horas spoilers de una película de hace 20 años. La princesa Mononoke es una de las mejores películas que he visto en mi vida.
Es espectacular, si no la habéis visto, os recomiendo que la veáis. Sobre todo si os gusta un poco el cine japonés de animación. Y bueno, vamos a ver qué es lo que hace, ¿de acuerdo? Ya ha habido, por cierto, aclaro, ya ha habido varios jabalíes de este estilo, e incluso alguno que recuerda mucho más que este a la princesa Mononoke, pero bueno. Por 5 es un 6-6 arroya, toma ya. Vale, o sea, ya en mi mazo delimitado la quiero, ¿vale? Y en mi mazo de construido por 5 un 6-6 arroya ya me empieza a llamar la atención. Dice, siempre que Ilar, el jabalí arrasador, ataque, puedes poner el campo de batalla girada y atacando una carta de criatura de tu mano. Regresa esa criatura a tu mano al comienzo del próximo paso final. Es una burrada, o sea, es decir, claro, hay que construir la baraja en torno a él. En estándar, tú piensas en, oh, pues juego la criatura más gorda de estándar gratis, ¿no? Y la pones girada, se la pones girada ya y atacando en el campo de batalla, ¿no? Genial. Pero entonces empiezas a pensar en Modern, o yo que sé, en cualquier otro formato, y empiezas a pensar en cosas como Emrakul, o esos, yo que sé, esos monstruos de criaturas que hay por ahí antiguos, ¿no? Y dices, madre mía, es que por 5 es un 6-6 arroya, cuando ataca, pones en el campo otra criatura. No está mal, yo creo. A ver, el limitado es bestial, lógicamente. El limitado de por sí, aunque no tuviese ninguna habilidad extra, sería buena. El limitado lo vas a querer jugar siempre, ¿vale? Por 5 un 6 se desarrolla. Pero es que en construido. En construido. Depende de lo que tengas en mano. Y hay pocas criaturas realmente muy tochas o muy bestiales que digas, ah, oh, merece la pena, ¿no? Entonces, veremos cuál es esta criatura. Es que hay muchas criaturas de coste 5 muy buenas, que no se juegan, quiero decir, ¿vale? Pensadlo de esa manera. Sin embargo, no es un mal dios, ¿vale? Es mejor que el dios negro que vimos ayer, que era bastante peor que esta. Por cierto, hace lo mismo que todos. Cuando muere o es exiliado, lo pones tercero desde el top de la biblioteca. O sea que luego lo vas a volver a robar enseguida otra vez, ¿no? Vale, yo creo que en limitado es bestial. Es un first pick, es un 5 estrellas en limitado. Y en construido. En construido yo creo que lo vamos a ver. Lo vamos a ver, sobre todo en algún mazo que va a intentar explotar este tipo de cartas. A lo mejor un mazo tipo Reanimator, ¿vale? Un mazo que lleve criaturas muy gordas y alguna de esas criaturas pueda ser esta. De tal manera que lo pones en juego, ataca y pones otro bicho gordo de la mano en juego porque es una Reanimator que lleva criaturas grandes. Podríamos llegar a verlo, ¿vale? Yo creo que en construido lo vamos a llegar a ver. Pero me da la sensación de que va a pasar tampoco sin mucha pena ni gloria porque, ya digo, hay muchas criaturas que por 5 son muy tochas y que no se están jugando, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, el Scargan, el dragón Scargano este, ¿no? ¿Cómo es? Engendro Scargano creo que se llama. Cosas por el estilo. Que son muy tochas también y se juegan muy residualmente o ni se juegan, ¿no? Bueno, veremos. El tiempo me dará o me quitará la razón. Creo que lo veremos. Creo que se intentará construir un mazo en torno a esto. Pero creo que no pasará de eso. Mantícora Invasora. Por 6 es un 4-5. Que cuando entra al campo de batalla, enrola 2. Bueno, para el limitado no está mal. Es zombie de por sí, o sea que tiene sinergias y tal. O sea, el limitado yo la jugaría seguramente porque son dos criaturas, un 4-5 y un 2-2, ¿vale? Por 6 de mana no está mal para el limitado. No es que sea buenísima, pero está bien. Y para construido, pues obviamente no. Es común, la vais a ver bastante, no la piquéis alto, ¿vale? Las van a ir pasando. Esto es de octavo, noveno pick fácilmente, así que tranquilos. Yaya Piromante Venerada, primer Planeswalker infrecuente que vemos del color rojo, por 5 entra con 5 contadores de lealtad. La habilidad estática dice que si otra fuente roja que controlas fuera a hacer daño a un permanente jugador, en vez de eso, hace esa misma cantidad de daño más 1 a ese permanente jugador. O sea, digamos que todas tus chispas hacen un daño extra a cualquier permanente jugador. Vale, bueno, por 5 de mana eso es escaso, ¿vale? O sea, ya podría ser el doble, por lo menos, ¿no? Es cualquier fuente roja, o sea, no solamente las chispas. Si tú juegas la Yaya, y atacas con todas tus criaturas van a hacer un daño extra, ¿no? Bueno, claro, es que si fuese el doble sería demasiado bestia. Podrías ganar la partida en ese momento si el otro no tiene bloqueadores. Vale, quitándole dos contadores de lealtad, hace 2 puntos de daño a cualquier objetivo. Que no son dos, son tres, porque su propia habilidad estática hace que haga un daño más. Pues no está mal, porque por 5 hacer 3 daños a cualquier objetivo según entra. No está mal, y lo puedo hacer 2 veces al menos. Eso si no tienes algo de proliferar y encima le pones más contadores y puedes hacerlo más veces, ¿no? Está bastante bien. El limitado la jugaría, ¿vale? O sea, el limitado sí que la llevaría seguro. En mi mazo, cualquier mazo con rojo querría esta carta, el limitado, porque ya digo, es un removal. Hace 3 daños a cualquier objetivo, ¿no? Y hace que todas tus fuentes rojas hagan un daño extra, ¿no? Así que chachi, para limitado está genial. Para construido. Para construido no es mala del todo, pero creo que no pasa el corte. Le han puesto un coste suficientemente alto como para que construido digas que quiero jugar por 5, este Planeswalker o cualquier otro Planeswalker más potente, más poderoso. No está mal del todo, ¿eh? Hace daño a cualquier objetivo 2 veces, o sea, hace 6 daños, ¿no? No está mal, es que está casi, casi para construido, ¿eh? Pero yo creo que no se jugará en construido. Saludo de Yaya. Por 2,
instantáneo hace 3 daños a criatura y adivinas 1, ¿vale? Para limitado es una carta de estas excelentes, 4 estrellas en limitado, ¿vale? Porque por 2 vas a matar prácticamente cualquier criatura a velocidad instantánea y encima adivinas, o sea, genial. Para construido creo que no, porque sencillamente no hace daño a cualquier objetivo, solo a criaturas. A pesar del adivinar 1, creo que prefiero una descarga de rayos por encima de esto y creo que prefiero una espiral de lava por encima de esto, porque la espiral de lava, aunque es conjuro, hace 4 daños y además exilia, entonces tiene más ventajas, ¿no? No es mala del todo, pero no creo que la lleguemos a ver en construido, ¿vale? Creo que hay opciones mejores. Krenko, líder de la calle Hojalata. Por 3 es 1-2 trasgo. Es legendario, ¿vale? Es raro, o sea que ojo con ella, vamos a ver qué hace. Siempre que Krenko, líder de la calle Hojalata, ataque, pone un contador más uno sobre él. O sea, cada vez que atacas es un más uno para él. O sea, sería la primera vez que ataques ya es un 2-3, ¿vale? Por 3 de mana. Y entonces, a continuación, creas una cantidad de fichas de criatura trasgo rojas igual a la fuerza de Krenko. Bueno, es otro jefe trasgo de estos que pone tokens cada turno. Solo que yo creo que es un poco peor. Porque requiere esperar un turno y que ataque. Si no ataca, no pone tokens. Entonces muchas veces pues, te lo van a bloquear, te lo van a matar antes, le estás dando demasiado tiempo al rival para que pueda matar o lo que sea. O sea, dentro de los jefes de guerra de la Legión, este tipo de cosas que tenemos en Magic, creo que es el peor de todos, lo cual no hace que sea malo, ¿vale? El limitado es un 5. Vamos a decir que es un 4 estrellas, por no decir un 5. Vamos a decir que es un 4 estrellas en limitado, buenísimo, lo jugaría en cualquier mazo de limitado con rojo, seguro. Porque, joder, es que cada turno, el primer turno que ataque pone dos tokens 1-1, luego pone tres. O sea, si no te lo pueden matar rápidamente, va a ganar la partida él solo. Y he construido, creo que es mejor el jefe de guerra de la Legión, que se juega de forma, bueno, residual, se juega, no muchísimo, pero se juega de vez en cuando. Y creo que está por encima del Krenko. Así que, bueno, creo que el Krenko pasará sin pena ni gloria. Tanque de Mythium por 3 es un 3-2, es vehículo. Por cierto, hay un ciclo de vehículos, todos los colores tienen su vehículo. ¿El negro tiene vehículo? No, el negro no tenía vehículo, no todos. Pero el blanco y el azul sí que tenían vehículo. Había un vehículo blanco, había un vehículo azul. Si no recuerdo mal de ayer, no había vehículo negro, pero sí hay vehículo rojo. Por 3 es 3-2, es 3-2. Por cierto, se tripula por 1, o sea que hay que girar criaturas hasta completar uno de ataque al menos con ellas. O sea que, bueno, se tripula bastante rápido, ¿no? Y entonces se convierte en criatura. 3-2 arrolla. Siempre que un hechizo que no sea de criatura, siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, se convierte automáticamente en criatura y obtiene más uno hasta el final del turno. Bastante interesante. Pongámonos en el caso. Lo juego por 3. Paso turno. Siguiente turno tiro un choque. Y ya es un 4-3 arrolla. Si juego dos hechizos es un 5-4 arrolla por 3 de maná. No es mala. El limitado es bastante bueno, ¿vale? O sea, el limitado la quiero jugar casi seguro. El limitado casi seguro que la vamos a jugar. Sí, el limitado la vas a jugar seguro en cualquier mazo que lleve rojo. Ojo, cuesta doble rojo. O sea, si tu mazo es tricolor, piénsatelo, ¿vale? Pero si es bicolor, lo vas a jugar siempre, que lleve rojo tu mazo. Y en construido quizás, cuando rote el formato en octubre, septiembre, octubre del año que viene, cuando salga el próximo ciclo, y salga el trasgo portacadenas del formato, que es el otro coste 3 que, digamos, tendría competencia con esto, pues quizás el tanque de Mythium lo veremos jugar en las barajas rojas. Yo creo que de momento no. Porque hay cosas mejores ahora mismo. El trasgo portacadenas creo que es mejor que esto. Pero una vez que esa carta rote, esta podría entrar en las barajas rojas agresivas, ¿vale? Así que creo que de momento no lo vamos a ver jugar en construido. Veremos si en el futuro consigue hacerse un huequecillo. Pero estaremos a la espera, ¿vale? En limitado está bien, no es una pasada, pero es jugable en limitado. Y en construido es jugable, pero dependerá de cómo rote el formato y qué cartas haya en el formato. Ahora mismo yo creo que no se va a jugar. Rocafilos de Nahiri por 2, instantáneo. Hasta dos criaturas objetivo obtienen más 2 más 0 hasta el final del turno. Vale, es un buen truquito para limitado. Y en construido dudo que se llegue a ver algo de este estilo. Vale, creo que hay cosas mejores. Vale, o sea, por 2 de mana es como hacer 4 daños más. Hay cosas mejores que esto. Vale, esto en construido no lo vais a ver, casi seguro. Y el limitado lo veremos en barajas muy, muy agresivas. Como una carta para finiquitar partidas, ¿vale? Las dos que no te bloquean le das más 2 más 0, ¿vale? Básicamente es la idea. Y esos 4 daños extras pues pueden sobrar. Pero solamente para barajas muy agresivas, ¿eh? Si no es una baraja muy, muy agresiva de muchas criaturillas, este tipo de cartas no merece la pena jugarlas normalmente. Vale. Neheb, campeón de la horda. Es una carta legendaria que por 4 es un 5-4 arrolla. Las estadísticas están bien. O sea, esto ya para limitado ya es jugable de por sí. Para construido de momento no. Ojo que es guerrero y es zombie, ¿vale? O sea, son tipos de criatura buenos. Y siempre que haga daño de combate a un jugador o Planeswalker, puedes descartar cualquier cantidad de cartas de tu mano. Si lo haces,
robas esa misma cantidad de cartas. O sea, tengo cuatro cartas en mano, ¿vale? Me descarto las cuatro y robo otras cuatro distintas. Y ganas un mana rojo por cada una de las cartas que has descartado, ¿vale? Que no se vacía ese mana hasta el final del turno, ¿vale? No se vacía hasta el final del turno, no pierdes ese mana cuando terminan los pasos y fases. O sea, durante la fase de ataque tienes esos cuatro mana, ese mana que extra que te han dado, y también lo vas a tener en la siguiente fase principal después del ataque, ¿vale? No, no se vacía la reserva de mana, ¿no? Como se suele llamar. A ver, yo creo que... A ver, es que es interesante. El problema del mana de los mazos rojos es que tienden a vaciarse la mano. Entonces, en un cuarto o quinto turno, cuando ataques con esto, normalmente en mano vas a tener una o dos cartas. Sin embargo, ese mana extra y esas dos cartas que ciclas, que rotas, digamos, que me descarto dos cartas, bueno... Creo que es mejor, un poquito mejor que el dios negro. Ah, bueno, pero esto no es un dios, o sea, en cualquier caso, no es un dios. Es que recuerda mucho a un dios, ¿vale? Porque es legendaria y parece un dios y tal. No es dios, no es dios. El dios en este caso, el color rojo, es el jabalí, ¿no? Que hemos visto hace un momentito. Este de ahí, el jabalí de ahí. Vale, creo que hay cosas mejores que esto. El limitado es muy tocho. El limitado, de hecho, sí que vas a tener tres o cuatro cartas en mano, o te dejas tierras en mano y te la descartas, robas y encima te da maná. El limitado es una burrada. He construido... No lo veo yo para construido, la verdad. Para construido creo que hay cosas mejores. Es cierto que es un 5-4 roya, pero para que una carta roja, sobre todo en el color rojo, es de este estilo, sea realmente buena, casi es mejor una cosa, una habilidad como prisa que una habilidad como arrollar, ¿no? Tiene que hacer daño de combate, ¿vale? Además, es cierto que arrolla, casi seguro que va a poder arrollar por encima de las criaturas del rival. Pero vamos, yo creo que en constituto no lo llegaremos a ver, porque hay otras cosas mejores en costes 4 y 5, realmente. Sobre todo en coste 4, que es de lo que estamos hablando. Y me extendería llegar a verlo, ¿vale? Las barajas rojas agresivas en coste 4 prefieren otras cartas, ¿vale? O no llevan costes 4, sencillamente, ¿no? Y las barajas que no son rojas agresivas, sino que son más mid-range o lo que sea con rojo, tampoco creo que quieran esta carta en particular, ¿vale? Bueno, veremos si me equivoco. Croncha enfurecida. Por 3 es un 4-3 que no puede atacar sola. ¿El limitado la querría jugar? Sí, si tengo un mazo con muchas criaturas. En un mazo con muchas criaturas es bastante buena. Por 3 un bicho que pega 4, está guay y aguanta 3. Está bien, ¿vale? El limitado la jugaría en un mazo de muchas criaturas. No la jugaría si no tengo muchas criaturas, porque entonces se convierte en un muro. Bloquea y punto, ¿no? Al menos bloquea bien, ¿eh? Eso sí que es cierto. Así que en un mazo muy lento, mazo de control del limitado, también la querría jugar, porque es muy buen bloqueador. Vale, en construido es injugable, no tiene sentido, ¿vale? Todavía si fuese trasgo, dices, bueno, un trasgo, porque te montas un mazo de trasgo si es un bicho que por 3 pega 4, pero construido es injugable. Y el limitado, cuidado, el limitado no la jugáis a lo loco, porque es posible que os encontréis con un muro 4-3 que no hace nada. Carrera de Samut, por uno rojo es un instantáneo, que da +2/+1 y prisa hasta final de turno a la criatura, y adivinas 1. ¿La querríamos jugar en nuestros mazos? En un mazo rojo agresivo, sí. O sea, en un mazo limitado con delimitado con rojo, muy agresivo y tal, pues sí la querría jugar. Además tiene la habilidad de adivinar, +2/+1, prisa... Nada, está bastante bien. En un mazo agresivo rojo en limitado, sí la jugaría. Si no es un mazo agresivo rojo, no la jugaría seguramente. Porque pierdes cartas, solo por adivinar no es suficiente, ¿vale? Así que si no es un mazo agresivo, no la jugaría. ¿Para construido? Nada, para construido es insuficiente, ¿vale? O sea... Han construido esta carta no suficientemente buena. Vale, Planeswalker rojo. Sarkhan sin amo. Por 5 entra con 5 contadores de lealtad. Siempre que una criatura te ataque, o a ti, o a un Planeswalker que controlas, cada dragón que controlas hace un punto de daño a esa criatura. Vamos a ver. La habilidad estática prácticamente... bueno, es que la habilidad estática depende de la siguiente habilidad. Así que voy a seguir leyendo, ¿vale? Con contador +1, hasta el final del turno, cada Planeswalker que controlas se convierte en una criatura dragón roja 4-4 y gana la habilidad de volar. O sea, no pone dragones. Simplemente tus Planeswalkers se convierten en 4-4 voladores, dragones, ¿vale? O sea, el propio Sarkhan a sí mismo se convierte en un 4-4, ¿vale? El primer turno no puede atacar porque tiene mareo de invocación, no puede atacar el turno que lo has jugado, sería el siguiente turno, ¿vale? Pues es una caca, o sea, es decir... Bueno, a ver, y por -3, ah, vale, que la del -3 dice, crea una ficha de criatura dragón roja 4-4 con la habilidad de volar. Vale, aquí ya gana un poquito más de interés, o sea, por 5 pongo un 4-4 vuela, ¿vale? Y me quedo con un Planeswalker con dos contadores de lealtad. Y luego, por 5 un 4-4 vuela, ¿de acuerdo? Y te quedas con ese Planeswalker. Si te atacan a ti o a Planeswalkers que tú controlas, tus dragones hacen un punto de daño a cada criatura que está atacando.
Yo creo que en construido no es. Vamos a hablar primero de limitado. Creo que vuelvo a repetir, y creo que el limitado es bueno. Vale, el limitado es obviamente bueno. Porque por 5 un 4-4 vuela está bien, ya está. El limitado eso es suficiente. Y además se queda este Planeswalker y se convierte en dragón. El limitado es muy bueno. El limitado es muy bueno. En construido, es la duda, ¿no? En construido esta carta es jugable. Por 5 pones un 4-4 vuela. Yo creo que no es malo contra una baraja de control. Por ejemplo, contra un Teferi, por ejemplo, no es malo. Porque él mismo. El Sarkhan se protege a sí mismo de iras de Kaya, por ejemplo. O sea, contra Removal, que es conjuro, va guay, porque solamente te convierte como 4-4 en tu propio turno. Y además deja un 4-4 ya de por sí que pone nada más entrar en juego. Contra control está bien. Yo creo que el Sarkhan este lo vamos a ver jugar. En barajas midrange con rojo, lo vamos a ver jugar. Si es que hay barajas midrange con rojo, ¿vale? No es malo el construido, me gusta. Me gusta lo que hace, me gusta su evasión, mejor dicho, más que su evasión, su forma de evitar morir en el turno del oponente, ¿vale? El propio Sarkhan en sí mismo y además dejar un 4-4 que vuela en juego automáticamente, ¿no? Y además quedarse en juego. Y además que si te atacan hace daño a esas criaturas. Lo veo bastante interesante, no lo veo injugable del todo, ¿vale? Creo que una baraja midrange podría llegar a querer jugarlo. Ya veremos si me equivoco o no, pero creo que lo veremos alguna vez jugar en estándar. Quizás como de forma muy residual y tal, ¿no? Pero creo que tiene opciones. Vale, Catarsis de Sarkhan por 5 un instantáneo que hace 5 puntos de daño al jugador o Planeswalker objetivo. Vale, es un hacha de lava, pero instant. Así que es un poquito mejor que el hacha de lava. ¿En limitado querríamos jugar esto? No. Es igual que el hacha de lava. Bueno, a ver, hay mazos en limitado que usan hacha de lava para ganar partidas. Es cierto. Y es común. O sea, es fácil que consigas picar 3 o 4 de estos en un draft, por ejemplo. Entonces, en un mazo muy específico, muy agresivo, de chispas o de lo que sea, que haga mucho daño, me podría plantear jugar la Catarsis de Sarkhan, ¿vale? Pero en general no es una carta que vayas a jugar en un mazo limitado, y en construido tampoco, porque por 5 hacer 5 daños es muy escaso realmente. Vale, llegamos al final del color rojo. Extraño tragahechizos por 3 es un 2-2, tipo de criatura extraño. Siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, pon un contador más uno sobre el extraño tragahechizos. Ojo, el limitado está guay. ¿Vale? El limitado está guay porque tienes que construir un poquito el mazo en torno a ello, ¿vale? Pero es fácil que en un mazo rojo con azul o con verde o con negro o con blanco metas unos cuantos hechizos que no sean criatura. Por tanto, por 3 pongamos que en el siguiente turno va a ser un 3-3, ¿vale? En cuanto juegues un hechizo que no sea criatura. 3-3, 4-4, 5-5. Limitado está bien. Una carta que yo jugaría en casi cualquier mazo de limitado que lleve rojo, casi seguro. Y en construido recuerda un poquito al vapor de la fuga. ¿Vale? Es un poco peor que el vapor de la fuga, porque el vapor de la fuga se hincha con cualquier cosa roja que juegues, pero esto se hincha con cualquier hechizo que no sea de criatura. Así que lo hace un poquito mejor en ese sentido, peor en otro sentido, pero bueno. Y puede crecer indefinidamente. El evaporador se queda en 4. En cambio, el evaporador da maná y este no, ¿no? Así que bueno, construido. No creo que lo veamos, porque creo que el evaporador de la fuga es bastante mejor que esto. Pero ojo, no es tan malo. O sea, no es tan malo. Y además hay cartas con proliferar. Lo de poner contadores más uno no es una tontería, ¿vale? Si lo llegásemos a ver algún día en algún mazo de construido, no me extrañaría llegar a verlo en algún mazo de construido. Sobre todo para limitado es una carta jugable y para construido es casi injugable, pero tiempo al tiempo. Tibalt, instigador libertino. Tibalt es el peor Planeswalker de la historia. El que había previamente, el original, el primer Tibalt, era el peor Planeswalker de la historia de Magic. Vamos a ver si este ha mejorado. Por 3 entra con 5 contadores de lealtad. Está bastante bien, son muchos contadores para entrar con 3. Tus oponentes no pueden ganar vidas, lo cual está bastante bien. Hay bastantes mazos que ganan vidas. De hecho, hay una Esper de control, ¿verdad? La de Dobbin Acuity, la Esper Acuity, que gana muchísimas vidas. Pues con Tibalt evitas que gane vidas. También los absorber, el counter ese también gana vidas. Hay bastantes cartas de ganar vidas en estándar. Bueno, pues con esto no ganarían vidas tus oponentes. Y por menos 2 creas una ficha de Diablo Roja 1-1 que cuando muere hace un punto de daño a cualquier objetivo. Vamos a ver, primero vamos a hablar de limitado. ¿El limitado es bueno? Sí, el limitado es bueno. El limitado es bueno porque, bueno, pones por 3, pones dos tokens 1-1 que cuando mueren hacen daño a cualquier objetivo. El limitado está bastante bien. Yo el limitado lo jugaría casi seguro. Y si además. Con un poco de suerte, el oponente gana vidas y tal, evitas que gane vidas, así que perfecto. En construido es bueno. Qué dudoso esto, ¿vale? Si en construido esto es bueno o no es bueno. Yo creo que en construido es pasable, ¿vale? En construido es pasable. No creo que se vaya a ver de base. De banquillos y sí que lo vais a ver alguna vez en algún banquillo y tal. Y de base algún mazo podría llegar a querer jugarlo. Sobre todo algún mazo.
sobre todo, bueno, dependerá de cómo evolucione el formato, ¿vale? Si el formato tiene muchas cartas de ganar vidas, de momento la Esper gana bastantes vidas, lo evitas de esa manera. O yo qué sé, el Caminante Espesura, el que gana vidas cuando exploras, también, ¿vale? También lo evita. El Tibalt este no es malo del todo. ¿Lo querría jugar yo en mi mono roja agresiva? Posiblemente no. De base, de banquillo sí, casi seguro. Y de base no sé qué mazo querría llevarlo. Pero bueno, es una carta interesante. Para limitado está bastante bien. Y para construido lo veo con potencial de ser jugado. Iracundo de Tibalt, por 2 es 1-2, que cuando muere hace un daño a cualquier objetivo, ¿vale? Es como el diablillo este, solo que el diablillo es un 1 y este diablo es 1-2. Y pagando 2, gana más 2, más 0 hasta el final del turno. Vamos a ver, para limitado es pasable, para limitado está bastante bien. O sea, para limitado enseguida puede pegar 3 o 5 y tal. Y para construido, no es malo del todo. Lo que pasa es que tenemos el... Tenemos en estándar actualmente hay un trasgo que por 1 es 1-1 que gana más 2 más 0 pagando 2 igual que esto y además tiene mentor y no se juega, ¿vale? Y es quizás incluso un poquito mejor que este y no se juega dicho trasgo. Así que esto con habilidad, con tipo de criatura diablo costando 2, es cierto que al morir hace un daño a cualquier objetivo, yo creo que en construido no lo vamos a ver. En principio no creo que lo vayamos a ver porque hay cosas mejores que esto. No es malo del todo, no me malinterpretéis, no es malo del todo, pero creo que no es suficientemente bueno para sobrepasar otras cartas que ya hay, como por ejemplo un vaporador a la fuga. Prefiero un vaporador antes que esto, normalmente, en general. Así que el limitado está guay, el limitado está bastante bien, y el construido no está mal del todo, pero no creo que lo lleguemos a ver. Y para terminar, el color rojo, Ogro de la Torreta. Por 4, es un 4-3 con alcance. Es raro ver cartas rojas con alcance. De hecho, ahora mismo no recuerdo ninguna otra criatura con alcance. Alcance quiere decir que puede bloquear criaturas voladoras. Pocas cartas rojas habrá habido en la historia de Magic con alcance. A ver, cuando entra al campo de batalla, si controlas otra criatura con fuerza de 4 o más, el Ogro de la Torreta hace 2 puntos de daño a cada oponente. Vamos a ver, para limitado está bien, porque para limitado por 4, un 4-3 alcance está bien. A veces, de hecho, el color rojo a veces tiene problemas con las criaturas voladoras, porque como el rojo no suele tener criaturas voladoras, este bicho pues puede lidiar con esas criaturas voladoras bloqueándolas y tal. No está mal, para limitado está guay. Si se da el caso de que además tienes otra criatura de fuerza 4 o más, pues hace otros 2 daños extras al oponente, pues genial, bienvenidos sean, no son relevantes prácticamente nunca, pero bueno. Y en construido, pues obviamente, pues no es jugable. En construido no es suficiente por 4, un 4-3 y punto. Alcance es muy circunstancial, la segunda habilidad más circunstancial todavía, así que no lo esperéis ver en construido nunca. Bueno, bastante interesante el color rojo, ¿eh? Tanto para limitado como para construido. Me he quejado al principio de que al color rojo lo suelen maltratar bastante, pero bueno, hemos visto algunas cartas buenas, algunas chispas buenas, Planeswalkers buenos, el dios rojo es bastante interesante, veremos a ver al final qué pasa con él. Bastante bien, no me puedo quejar. Me gusta el Sarkhan, me gusta el Tibalt, está bien. Por encima de la media de lo que suele ser el color rojo, así que bueno, podemos estar contentos con ello. De todas maneras, el color rojo ha sido bien tratado. La verdad es que en los últimos 2 años lo han tratado bastante bien. Y de hecho, el formato estándar en los últimos 2 años ha estado bastante, 2 o 3 años, ha estado bastante dominado por barajas rojas, es cierto. Así que los magos rojos no se deberían quejar demasiado. Y esta colección sigue en la misma línea: cartas buenas de calidad rojo y variedad. Sobre todo una de las cosas que siempre ha hecho en falta el rojo es la variedad. Y aquí tienes de todo, fíjate, hasta una criatura con alcance roja, ¿no? Que, bueno, bastante variedad de planeswalkers buenos y de chispas de todo tipo. Criaturas con habilidades de entrar en juego interesantes. Criaturas con habilidades súper chulas como el dios este que tenemos aquí. Bueno, no es un Azoret, pero está bien este dios. O sea, bien, 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 en general bien. Bueno, pues mañana llegamos al color verde. Nos queda también luego ver dorado, artefacto, incoloro, tierra. Faltan bastantes cosas que ver. Mañana el verde y el último día veremos el resto de cartas doradas e incoloras y tierras, ¿no? Así que, bueno, estad atentos. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.